se creó la Dirección de Investigación en Salud Pública con dos subdirecciones. La Subdirección de Investigación Científica y Tecnológica, que tiene a su cargo 13 grupos de investigación. Estos grupos reconocidos y categorizados hoy ante Colciencias, al igual que entre todos, hoy somos reconocidos como un centro de investigación en el país. Y en estos grupos se genera conocimiento tanto en respuesta a las necesidades de conocimiento que hay en las ciencias básicas biomédicas, como también en las ciencias aplicadas a los problemas de salud. Por otro lado, en el segundo componente se creó la Subdirección de Innovación en Salud, que busca utilizar este conocimiento científico generado o incluso articulado en redes de conocimiento con otros centros o institutos del país o de otros países y poder transferir este conocimiento a donde se requiere realmente aplicarlo para solucionar los problemas de salud pública.